Continuamos con más de este Exprésate UANL en esta edición del 2023. Síguenos acompañando a conocer diferentes talentos de preparatorias y diferentes facultades de la máxima casa de estudios. No te despegues y quédate en sintonía del Canal 53. Eres rosa de Castilla, que solo en mayo se ve. Quisiera hacerte un invite, pero la verdad no sé. Si tienes quien te lo evite, mejor me perdición de los hombres son las benditas mujeres, y aquí se acaban cantando los versos de los laureles. Y seguimos aquí conociendo a los participantes de la convocatoria del Exprésate UANL 2023, y estamos con María Fernanda. Ok, María Fernanda, ¿y de dónde nos visitas? De la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Ok, bueno, ella nos cantó y quiero saber por qué escogiste esa canción, qué te inspiró en esa canción y como cuánto tiempo estuviste practicando. Bueno, la verdad es que el regional mexicano siempre me ha gustado mucho. Es uno de los géneros que más disfruto cantar. Y la verdad, para este concurso me quise ir por algo que de verdad me encantara, y es el regional mexicano, y por eso escogí Laureles de Linda Rosa. ¿Y cuánto tiempo llevas cantando el regional mexicano? Desde que estaba muy chiquita, yo creo que como a los 8 años empecé a cantar regional mexicano. Wow, entonces ya es bastante tiempo. Pues espero que por mucho tiempo más puedas seguir cantando, lo hiciste increíble. Muchas y nosotros gracias. Seguiremos viendo más participantes aquí en el Canal 53. Gracias, bye. Oh,
amiga y fui tu compañera. Para no pensar, mejor pa' quitarme esta amargura. Ven y cuéntame la verdad. Ten piedad y dime. Y seguimos conociendo a nuestros participantes de este Exprésate UANL 2023. Estamos con Estefanía Alejandra. Estefanía, ¿de dónde nos vienes visitando? De comunicación. Wow, vi que presentaste una canción, lo hiciste súper bien. ¿Qué te motivó a presentar esta canción? Pues más que nada lo triste, el sentimiento que se merece esta canción, porque lo cual que es muy importante en la vida de Mon Laferte, que tiene ese significado que yo quería reflejar, porque aparte de que es una canción difícil, es una canción muy sentimental y que lleva un amor de tantos años que al final dijeron, no, pues, bye, ya me voy, y ese dolor que queda después. Wow, ¿y cuánto tiempo te tomó prepararte, ensayar esta canción, escoger la canción, todo ese proceso, como cuánto tiempo te tomó? Pues la canción ya me la sabía, digo, es una canción que yo ya tengo preparada, que yo ya tengo a gusto, pero la preparación, digamos, unas 2 semanitas. Wow, 2 semanas, pues no es mucho tiempo, pero igual así te salió excelente, me gustó mucho tu presentación, espero que sigas cantando mucho, mucho tiempo más. Y nosotros continuamos con más participantes aquí en el Canal 53. Cruzaré los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar. Salvaré a tormentas, ciclones, dragones, sin exagerar. Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado. Porque en mí ya siento que te necesito, que me he enamorado. Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado. Porque en mí ya siento que te necesito, eso y más haré. Asegurar la sonrisa de tu alma,
buscando equidad. Yo podría empeñar lo más caro que tengo, que es mi libertad. Y sería un honor y amor ser tu esclavo. Sería tu juguete por mi voluntad. Hice un día glorioso en tus brazos acabo. ¡Qué felicidad! Y sería un honor y amor ser tu esclavo. Sería tu juguete por mi voluntad. Hice un día glorioso en tus brazos acabo. ¡Qué felicidad! Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado. Porque en mí ya siento que te necesito, eso y más haré. Por asegurar la sonrisa de tu alma buscando equidad. Yo podría empeñar lo más caro que tengo, que es mi libertad. Y sería un honor y amor ser tu esclavo. Sería tu juguete por mi voluntad. Hice un día glorioso en tus brazos acabo. ¡Qué felicidad! Y sería un honor y amor ser tu esclavo. Sería tu juguete por mi voluntad. Hice un día glorioso en tus brazos acabo. ¡Qué felicidad! Y seguimos con más talentos de aquí del Exprésate UANL 2023. Y ahorita me encuentro con... con Carlos Vázquez. Carlos, cuéntame, ¿de dónde nos visitas? De la Facultad de Psicología. Muy bien. Oye, nos cantaste una canción muy bonita. ¿Qué canción nos cantaste? Es Eso y Más, de Joan Sebastián. Muy bonita canción. Oye, quiero que me platiques acerca de tu talento. ¿Cuánto tiempo lo llevas practicando? ¿O es un hobby? Cuéntanos un poquito más. Creo que empecé desde muy pequeño. El gusto por la música por parte de mis padres, mi familia. Entonces desde ahí ya vengo practicando. Es la primera vez que concurso en algo, entonces, o participo más bien en algo. Qué padre, lo hiciste muy bien y tienes una voz muy bonita. ¿Hay algo en lo que te inspiraste para empezar a cantar? Creo que era más el hecho de utilizar la voz, porque decía, canto bien, entonces hay que empezar a darle uso. Sí, claro que sí, muy padre. Oye, y cuéntame, ¿esta canción se la dedicas a alguien o solamente por gusto? No, sí tiene dedicatoria, claro, es para mi novia, entonces... ¿Quieres dar un saludo? Sí, mi novia para... No, un saludo para mi novia Paulina Fuentes y... pues también es dedicada para mis papás que me han apoyado y todos mis amigos de la facultad. Hoy me viene acompañando también alguien, entonces es pues, para todos ellos. Y pues muchísimas gracias y muchas felicidades, tienen muchísimo éxito. Y pues seguimos aquí en el canal 53 en Exprésate UANL 2023. Déjame llevarte, pero siempre
vamos a los caminos. Estamos aquí en esta explosión, viendo el brillo de una estrella que hace tiempo se murió. Te manda calor. Estamos aquí en esta explosión. Déjame llevarte, pero sin preguntar. Tienes que soltarte. Déjame llevarte, pero cada cuanto miras al cielo, te detienes por un momento y te vas, y continuamos con más talentos, y ahora me encuentro con Dana. Ok, Dana, ¿de dónde nos visitas? De la Facultad de Nutrición. De Nutrición, y nos cantas una canción muy bonita acompañada con guitarra. ¿Qué canción fue la que nos tocaste? Se llama Más Grande Que El Sol, de Los Claxons. Qué bonita canción. ¿Cómo te preparaste para interpretarla? Cuéntanos, ¿cómo fue tu proceso? Pues ya tenía tiempo que me había llamado la atención esta canción para cantarla, y pues bueno, con ayuda de Roger también la cantamos con la guitarra, y pues ¿fue muy largo el proceso o la ensayaste ya desde hace mucho tiempo, hace poquito? ¿Cuánto tiempo tuviste para prepararte? Pues la verdad no fue mucho tiempo, pero la canción la conozco desde hace mucho, entonces sí, ya la conocía y todo. ¿Y te inspiraste en algo para cantarla o solo te gustó la canción? Pues la verdad me gusta mucho la banda de Los Claxons, entonces desde hace mucho que lo sigo, me gusta la canción, y pues sí, sí me gusta mucho también el significado de lo que dice. ¡Qué bonito! Oye, lo hiciste increíble, ¿le quieres mandar saludos a alguien? Pues a todos los de mi facultad y a todos los que participan. Muchas gracias, y continuamos con más aquí en el canal 53, viendo Exprésate UANL. Hay entre las sombras un hombre que huye, falto de Dios, falto de fe. Dios es testigo que no cederé hasta verlo en prisión, hasta verlo en prisión. Él sigue el rastro del mal, mío es el rastro de Dios. A quien sigue la senda del justo, le premia el Señor. Y a los que ya llamó Lucifer, el fuego, dolor, son una multitud, son incontables, recias estrellas, glorioso retén, inmenso mar de luz, mudo y tenaz. Son guardianes del bien, son guardianes del bien. Saben qué sitio ocupar
en nuestro curso final. Siguiendo los siglos giran y giran, y siempre es igual. Y a los que ya llamó Lucifer, la llama y el mal. Y así ha de ser, y así lo escribieron en el cielo los ángeles. ¿Quién hizo daño y quién cayó? No pueden dar. Oh Dios, justicia, que yo lo vea pronto en prisión. Seguimos aquí conociendo a más de nuestros participantes de este Exprésate UANL 2023. Por favor, dinos cómo te llamas y de qué facultad vienes. Hola, me llamo José Antonio Casas y vengo de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Bueno, él nos cantó un poco, la verdad que lo hiciste increíble. Yo quiero saber cuánto tiempo más o menos llevas cantando, siempre has cantado el mismo tipo de música o has tenido algún cambio. Sí, pues bueno, yo empecé a estudiar teatro musical cuando tenía 14 años. Formalmente estudié canto en 2020, estuve año y medio aproximadamente estudiando canto operístico y bel canto. Y esta canción yo la tengo preparada desde hace muchos años, es mi canción de audición de confianza. Entonces nada más fue cosa de repasarlas el último mes y este fue el producto. No, de verdad que lo hiciste increíble, me gustó mucho tu presentación y nosotros seguiremos aquí conociendo a más concursantes de este Exprésate UANL 2023 por el canal 53. Gracias por habernos sintonizado en esta emisión del Exprésate UANL 2023. Espero hayas disfrutado de los talentos tantos como nosotras. Nos vemos luego.